Saludos, aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal 10 desde la finca San Miguel, en el municipio de La Orotava, edición número 30 de este programa en el que analizamos cada semana la actualidad de la isla de Tenerife en todas sus vertientes. Está aquí mi equipo titular y vamos a saludarlo. Ya, Zaida González del Partido Popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hoy con un clima muchísimo más acorde. Hoy no nos quemamos. Hoy nos estamos asando. Hoy no ha hecho falta el factor 50, ¿no? Hoy puede ser media tarde perfectamente. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Zaida. Verónica Meseguer de Coalición Canaria, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenas, bien, te podemos mirar a los ojos, ¿verdad? Con los ojos abiertos, podemos mirar con los ojos abiertos. Mira que no. Yo tiendo a ser regañado y así... Pero encantada, nuestro clima... No tener contraluz. Nuestros microclimas son maravillosos y... Cierto. Bueno, llegó el mes de julio, ¿verdad? Y está revuelto, ¿no? Como los cielos encapotados aquí. Está revuelto como la actualidad. Pero en las alturas hay calima, está calimoso. Sí, eso es verdad. Don Lázaro León, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué está calimoso? ¿Porque va a llover mortadela o...? No lo sé. Bueno, de momento puede caer tierra. O chorizo, porque como directamente ya se está revirtiendo la situación. Para y regalar. Lo antiguo que son, deberían de cambiar ya. Chorizo de perro. No son originales. ¿Cuál es el embutido canario? El problema es que la mortadela siempre está, mientras esté un determinado partido siempre estará... Como que siempre los votan, siempre nos votan. Bueno, cada vez menos. Ustedes ya saben que por dónde van a ir los tiros, pero yo no les voy a dejar empezar el programa con esto. Bueno, Lázaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros después de dos semanitas, mi niño. ¿Estás bien tú de tu pierna y sí, todo? Sí, ¿no? Bueno, mira, se le está acercando, échalo. Saben ustedes que esto es un clásico de nuestro programa, que los gallos se nos cuelen en el plano, es lo que tiene hacer un programa en la finca San Miguel. Aquí pueden ustedes hacer cualquier tipo de evento y van a ver que van a estar en contacto con la naturaleza. Ya cuando el gallo ataque a Lázaro directamente ya le hacemos un primer plano. Ahí se están estudiando, ¿eh? Se están midiendo ahí el uno al otro, a ver qué... Seguramente será el guardaespaldas de Evelyn, el 9. Bueno, chicos, antes de irnos a la capital, vamos a contarles de qué vamos a hablar en este programa. Yo he hecho un remix y fundamentalmente van a ser dos bloques. No le gusta al gallo el remix que hice. Medio ambiente, sobre todo enfocado en cómo gestionamos y tratamos el litoral en la isla de Tenerife. Actualidad político-judicial de los ayuntamientos de esta isla. Y el último bloque lo vamos a dedicar a hablar de la moción de censura en la capital de la isla, en Santa Cruz de Tenerife. Moción de censura ya firmada y que tendrá que producirse dentro de muy pocos días. Bueno, de todo eso hablaremos porque un cambio de gobierno en la capital de la isla inevitablemente va a crear un efecto dominó en el resto de instituciones canarias, insulares y locales. Eso es lo que nosotros analizaremos hoy, entre otros asuntos, en esta edición número 30 de la tertulia de Canal 10. Bueno, hablamos de medio ambiente. Hotel La Tejita, paralizada cautelarmente la obra de este hotel. Las dos personas activistas que se habían encaramado a la grúa finalmente han bajado, tras 9 días de estar en la grúa. La empresa constructora denuncia a estos activistas. Estos activistas están en este momento en calidad de investigados en una causa abierta en los juzgados de Granadilla y cuyo juez de esa causa ha decretado la libertad provisional de estas personas, pero siguen en calidad de investigadas, que es lo que antes conocíamos como imputados. Bueno, chicos, Granadilla, ¿qué va a pasar con todo esto? Ahora los ciudadanos de Granadilla van a tener que pagar esta paralización. Esta es la manera de protestar. Entendemos que la oposición es legítima, ¿no? En cualquier asunto. Pero nosotros tenemos un marco legal y hasta donde se sabe, todo esto se ha hecho dentro de este marco legal. Zaida, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Que la inseguridad jurídica que generan situaciones como estas, donde una empresa que lleva muchísimos años, bueno, realmente ha habido una compra de esos terrenos por parte de otra empresa, pero en total lleva como 20 años, intentando construirse un hotel ahí, que esos 20 años han sido a la espera de obtener las licencias oportunas para poder construirlo, ¿no?
que una vez que se obtienen todas esas licencias y que se, y bueno, que de hecho por parte del Partido Socialista cuando se gobernaba en Granadilla, bueno, pues se veía muy positivamente la construcción de ese hotel, porque lógicamente generará puestos de trabajo, generará una actividad turística en el municipio que lógicamente dará lugar a que, bueno, pues indirectamente otras personas se beneficien de que haya turistas en el municipio de Granadilla. Y bueno, pues la realidad que tenemos ahora es que una entidad que tiene todas las licencias y que, bueno, que ya podía iniciar esa actividad, ha visto paralizadas sus obras. Y bueno, pues la única realidad real es, siento ser repetitivo, es que los 70 trabajadores que tenía la empresa y que estaban trabajando en esa construcción han sido despedidos, lógicamente, por el cese de la construcción. Ahora esperaremos a la vía judicial a que esa empresa también reclame a las entidades, no sé si el ayuntamiento o el ministerio, por esa paralización. Y bueno, pues al final yo creo que sale perjudicado no solo el municipio de Granadilla, sino los trabajadores que se han visto afectados por la pérdida de sus puestos de trabajo y el futuro desarrollo de Granadilla. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tener un mamotreto ahí en Granadilla, en La Tejita, durante tiempo indefinido? Pues muy probablemente. Pues desde el punto de vista medioambiental tampoco está bien, creo yo, eso, ¿no? O sea, que al final el remedio a veces puede ser peor que la enfermedad. Vero, ¿tú qué opinas sobre todo esto que hemos visto estos días? Sin duda, lo decía la compañera, efectivamente hay una inseguridad jurídica, es lo que decíamos en anteriores programas, que ojalá se hubieran ya transferido las competencias de costas y seguramente se hubieran resuelto aquí o se hubiera puesto... Como decíamos, ¿no? Más claridad y más luz en esta situación, pero claro, el Ayuntamiento de Granadilla simplemente está siendo legal. De hecho, si no hubiera dado esas licencias, estaría, reitero, prevaricando. Entonces, quien tiene las competencias realmente es el gobierno y Costa, ¿no? Dice Costa que está parado, pero también es verdad que el Ayuntamiento de Granadilla todavía no le ha llegado ningún informe de paralización. Al final, ¿qué pasa? Efectivamente, vamos a tener una situación en la que vamos a tener un hotel que no está terminado en un espacio. Porque claro, uno dice, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero uno se tiene que regir por la legalidad. Y la realidad es ahora mismo que efectivamente hay un montón de trabajadores que no están pudiendo trabajar y que se va a quedar un mamotreto o un edificio sin terminar durante mucho tiempo sin resolver. Y esto además se le suma a que muchas personas que quieran invertir, ¿no? En nuestra isla, pues no tengan esa seguridad jurídica. Y se lo piensa a veces, pero porque no hay, reitero, no hay claridad, no hay luz en los diferentes organismos. Uno dice a nivel local dice una cosa, a nivel... Nosotros, por ejemplo, lo que pedimos es mínimo, si hemos aprobado el Estatuto de Autonomía, ¿cómo es que nos han transferido las competencias? Que nosotros sí conocemos nuestras costas y podemos regular muchísimo más precisa todas estas cosas, ¿no? Lo que a mí me sigue haciendo gracia es el cinismo, ¿no?, de Valbuena, que el consejero de Medio Ambiente, que en el Cabildo, bueno, empezando porque es un expediente que se inicia hace muchísimo tiempo, en el cual el PSOE efectivamente estaba en el ayuntamiento y que lo veía a bien. González Cejas era el alcalde de Granadilla. González, ¿no? Cejas. En 2016, estando Valbuena de consejero en el Cabildo, da también bueno esta construcción, da por bueno esta construcción, diciendo de hecho que era urbanizable, que era legal, sí, sí. Que era legal. Con lo cual no entendemos ahora el cinismo y tirando balones fuera como que ellos no tienen ninguna competencia cuando realmente el gobierno de Canarias y Costa son los competentes en todo esto. Lo que puede haber de fondo es un debate sobre, al final todo esto sirve a lo mejor para que se establezca un debate sobre el modelo turístico que tenemos o el modelo turístico que deberíamos de tener ante esta nueva situación que se nos avecina. Más que modelo turístico no es una cuestión de un problema de modelo turístico, aquí estamos hablando de un plan general, es decir, de dónde se puede construir y qué se puede construir, eso lleva ya mucho más tiempo. Quiero decir, ahí en ese terreno hay que recordar que el desarrollo de la isla de Tenerife solo se basa de medianía a costa. No podemos subir hacia arriba porque hacia arriba está muy protegido. Más de la mitad de la isla está protegida. Con lo cual el desarrollo de la actividad económica de la isla es medianía a costa. Entonces, si cuando tú tienes un plan general que te autoriza hacer un hotel ahí, realmente Costas no le afecta, porque Costas dice en un primer momento, o sea, el informe favorable que permite que la empresa construya, es que no afecta al límite marítimo terrestre, con lo cual
al límite de costas, ¿no? Entonces, ahora que salga, que bueno, que todo se tiene que paralizar por una posible afectación de una servidumbre de paso, bueno, pues eso lógicamente se tenía que haber visto, ¿no? Para que no generar unas pérdidas económicas a esta entidad que lógicamente va a solicitar su recuperación. Lázaro, ¿en el Partido Socialista están a favor de la paralización de este hotel? Yo quiero decir dos cosas, porque es obviado. Jaime Seas ha gobernado con el Partido Popular y el Consejo de Urbanismo precisamente no era del PSOE. No quiero decir con esto que tengan culpa, ¿eh? Lo que quiero decir, porque a veces nos queremos esconder aquí las dos tertulianas de la derecha, pero es que lo peor de todo es que no estamos echando culpa. Espera, Zaida, aquí se nombra Jaime Seas. Y derechona, ¿viste? A insultar. Es que el doble vara de medir, el alcalde no tiene nada que ver, porque no se pisen, a ver, Lázaro, ocultan una parte. Es que el Partido Popular gobernaba con el PSOE en Granada. Dicho esto, dicho esto, Valbuena, siendo consejero del Cabildo y aún siendo consejero de Granada, no tiene competencia. Hasta que se transfieran las competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque se transfieran las competencias, porque estamos intentando... Yo tengo un pánico cada vez que Coalición Canaria habla de transferir competencias, porque ya sabemos cómo son. Entonces, si se transfieren las competencias, que quede claro... Espere, déjenme terminar. Solo insultas. No, Lázaro, yo no he insultado. Zaira, por favor. Deja siempre la oscuridad. Siempre es tirar barro. Y luego eres de los primeros que dice que hay que llegar a acuerdos, que hay que intentar pero hay que decir las cosas como son. Pero hay que dárselo, o sea, hombre. Vamos a ver, Zaida. Déjame terminar. Yo precisamente. No se puede manchar sistemáticamente las personas. Si la fiscalía va a tener trabajo. Utilizando siempre el poder judicial para hacer rédito político. Cuando me dejen las dos tertulianas terminar. Venga, pero no se me. Pero que empiecen a tirar de los hilitos y se me vayan a la capital. Insulta. Hablas de corrupción sistemáticamente. Hablas de la derechona como. Pero es que no hay corrupción. Pero es que no existe corrupción. Pues igual que en el PSOE. Bueno. Y yo la condeno en mi partido, igual que y la condeno. Nosotros también la hemos condenado. O sea, pero lo que no puede hacer es sin un dato objetivo. Yo después te contesto eso. Pero sin un dato objetivo no puedes actuar cuando así. ¿Qué dato objetivo? ¿Quieres más datos objetivos de lo que ha pasado? Venga, pero a ver, Lázaro, con el tema de el PSOE está a favor de que el hotel se paralice, ¿no? Pero por una sencilla razón. Hay un orden judicial que tampoco se dice. Hay una orden judicial de paralización por las denuncias de los activistas y por parte de un colectivo. Es decir, entonces hay una orden judicial, no es que se paralice porque ahora el PSOE quiera. Esa orden judicial no ha llegado al Ayuntamiento de Granadilla. Si lo ha reconocido la empresa. La empresa, tú métete en la empresa. Y en el ESO, cuando dice que tenemos que paralizar a los 70 trabajadores, hay una orden judicial. Lo paraliza porque no puede construir, porque hay una denuncia. Y hay que paralizar. ¿Claro? Así funciona más. Y judicialmente, lógicamente, ante la posibilidad de una ilegalidad, el juzgado lo que hace es paralizar. Pues hay una orden judicial de paralización que no significa que se tenga que derribar. Yo no sé lo que va a pasar con eso. No sé si será un mamotreto. Lo que sí está claro es que prefiero que aquí en este caso se pronuncie la justicia. Y si es legal, pa'lante. Y si no es legal, pues se tendrá que derribar. Yo con el tema de los puestos de trabajo, es que cada vez que dicen lo de los puestos de trabajo, es que me da miedo, y le digo la verdad. ¿Y por qué digo que me da miedo? Porque lo camuflan con que como da puestos de trabajo, mañana contribuyamos en el Teide. Pues como dan puestos de trabajo... No, eso no lo ha dicho yo, nadie. No lo ha dicho nadie. Vale, pero lo digo yo. Sí, pues chico, vale. Es algo que estamos hablando. Tener esa isla con más espacio natural protegido, ¿verdad? Sí, hombre, vale, pero eso no significa que no se construya, que si nos dejan construir... No, eso significa que respetamos mucho nuestro territorio. Eso significa que respetamos mucho nuestro territorio. En el caso de las Teresitas no respetaron nada, ni en el caso del mamotreto. En el caso de las Teresitas, efectivamente, parece que no. Porque en el caso del mamotreto, vamos a ver, el edificio de aparcamientos que se quedó paralizado. ¿Van a ser otro aparcamiento? Justicia, ¿lo sabía? Y justicia, porque efectivamente cogía la parte de costa. Eso es, pero primero que nada no era un mamotreto porque eso iba tapado dentro del plan especial. Yo digo mamotreto porque está llamado así. En segundo lugar, ahí en esa cabecera de playa van unos aparcamientos. Y tiene que ir unos aparcamientos porque el del resto de la playa se van a eliminar aparcamientos para dar más espacio a de hecho, el gobierno del PSOE, de hecho, el gobierno del PSOE han aprobado el plan especial de las Teresitas. No, tiene que haberlo porque si lo hay legal, si no es legal. De hecho, han aprobado. De hecho, el PSOE ha aprobado. Cierra con la Tejita porque nos quedan 10 minutos de bloque y quiero que hablemos también de Abades y con el tema de la Tejita. Es decir,
vamos a esperar a que se pronuncie la justicia. No es cierto que Valbuena tuviera competencia en el Cabildo, hay que dejarlo claro, porque siempre ha tenido competencia. Nadie Costa ha dicho que tuviera competencia. Bueno, pero quise que se miraba para otro lado. Valbuena fue claro, y se oiga, yo nunca he tenido competencia en eso. Del plan insular de ordenación claro. De Tenerife y de repente hemos dejado y yo quiero decir una cosa, estamos con el dichoso hotel que va a ser un hotel de lujo. Oye, de verdad, es cuestión de replantearse. Que eso sí lo hizo bien Paulino Rivero, que hay cosas que ha hecho Paulino Rivero bien, que fue renovar la planta hotelera. ¿Por qué en vez de seguir construyendo y construyendo y construyendo, no renovamos planta hotelera y hacemos hoteles de lujo? Hay que hacerlo. Y de verdad, y no estoy diciendo que con esto que no haya que dejar construir, oiga, pero vamos a intentar de protegernos, que somos una isla. Pero todo, o sea, me da igual que sea Jaime Ceja, que sea el PP o que sea, vamos a proteger la isla. Sinceramente, ¿tú crees que, yo creo que todos los que estamos aquí que es estamos de acuerdo en que tenemos que proteger nuestro territorio? Eso no lo duda. Por eso digo, estamos de acuerdo es que la seguridad jurídica claro, tiene que el debate, por vale. Eso te decía, el debate no es lo queremos o no lo queremos. Exacto. Ese no es el debate. Vale. Yo, por supuesto, que no quiero infraestructura en espacios protegidos o y yo quiero defender mi territorio. Yo creo que todos los que estamos aquí lo queremos. Lo que estamos hablando, si eso es legal pero o no es legal. No, no y la realidad ser, es que el Ayuntamiento de Granada los puestos de trabajo, no puede ser un argumentario. No, es un argumentario. No lo digo por ti, Saya. Lo que he dicho es que la única realidad actual que se produce en este momento es que teniendo la empresa licencia. Todas las licencias que le han permitido actuar y ponerse a construir después de un montón de años. Pero que tenga licencia no significa que sea legal, hasta que la justicia lo diga. Bueno, vale, porque que la justicia lo diga, pero vamos, que sería una legalidad que estaría entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, Costa, porque todos emitieron sus informes respectivos, con lo cual, si hay algún error, que puede haber algún error, a lo mejor lo existe, pero lo que no puede ser es que cuando ya empiezas a trabajar, cuando ya haces los contratos de trabajo, de repente salga que puede haber un error y eso paralice la inversión. Y la realidad es que 70 trabajadores, 70 familias han perdido su puesto de trabajo por una consideración de si puede ser legal o no, cuando ya previamente han tenido todas las licencias. Pero los ecologistas, no el PSOE ni ningún partido, han dicho que la empresa tenía orden de paralizar hace tiempo y que ellos siguieron para adelante. Eso lo dicen los ecologistas, ¿eh? Yo se lo he oído a los ecologistas, incluso a uno de Podemos, que hay, tú sabes que Podemos hay dos fracciones y uno decía... ¿Y por qué no lo denunciaron antes? Es que estaba denunciado, supuestamente estaba denunciado. No, porque el PSOE no lo denunció antes. Y había una orden de paralizar hasta que se resolviera. ¿Qué casualidad que lo hacen ahora? Bueno, chicos, otra cosa que se ha denunciado en el sur de Tenerife y en el litoral, vamos al tema 2, porque si no se nos acaba este bloque. Sí, pero solo una cuestión. Sí. A ver, la ideología político-económica de Podemos nos llevaría a la miseria. Es decir, a mí Podemos no me parece en ningún caso un referente político o de lo que es de la creación de actividad y de empleo para mejorar la economía de las islas, en absoluto. Yo no sé si para mejorar la economía de las islas. Es la antítesis de lo que puede ser traer riquezas a nuestras islas. Yo no sé si es la economía, no sé si es el motor, no sé si es la ideología. La que puede ser, lo que sí te digo que la ministra Yolanda Díaz ha dado un efecto y ha dado un saber hacer y saber lo que está haciendo con los trabajadores increíbles, o sea, fueron a por ella y no han podido a por ella porque ha protegido a los trabajadores, mientras la derecha nunca protegió a los trabajadores y hizo una reforma laboral que creó una precariedad laboral. Ella ha dicho, sí, yo renuevo los ERTE, pero protegiendo aquí a los trabajadores. Mira, renuevo los ERTE hasta septiembre. Bueno, es que toda la vida no puede ser, Saya. No, chico, no, sí, porque si no, económicamente. Y es la parte que no entienden ni los socialistas ni los de Podemos, es que si tú no proteges a quien crea y mantiene esos puestos de trabajo, claro, que es la empresa. Es que se acaba el grifo, cierras el grifo. Se cierra la empresa, escúchame, Lázaro, se ha protegido en el sentido de que los empresarios y los autónomos están pidiendo agua ya por señas. ¿Por qué? Coño. Porque si tú no puedes mantener abierta la empresa, esos trabajadores que están en ERTE, es decir, en una situación temporal de desempleo, pasan a estar en una situación permanente de desempleo. Y en eso ver, sí te reconozco que el Partido Socialista es único en la falta de entendimiento. En septiembre, que queda todavía dos meses o tres meses, ya tiene que empezar a funcionar la economía y ya tienen que empezar a funcionar los trabajadores. Real, lo que no puede ser, no lo que no puede ser, la situación, lo que no puede ser, cuando te dicen que tienes que abrir el 70% de los locales, no ser, cuando en cultura sí, solamente pueden entrar de aforo la mitad, es que eso no es inviable. Verónica, y podrían estar abiertos. Pero ¿cuántos restaurantes? ¿Y qué te quieren estar abiertos? No, Lázaro, yo no digo que los tú vete al sur de la isla o al puerto de la Cruz, a zonas turísticas. Hay restaurantes, hay comercio que viven en un 90% de la actividad. No, pero es que es lo mismo. La actividad económica de nuestra isla de Canarias, el 80% de la actividad gira directa o indirectamente del turismo. Directa o indirectamente. Es decir, tú puedes tener una librería, pero si la librería solo te van turistas, yo solo voy a terminar con esto. Pero ya, porque si no, que estamos con 8, con 7 minutos. Lo que no puede ser que el Estado, y parece mentira que lo diga yo, un hombre de izquierda,
que el Estado tenga que mantener este tema mucho más tiempo, porque no hay, ya lo dijo Pedro Sánchez. Por eso, porque subiremos, no hay plan B. Pero porque no hay plan B. No, que no hay plan B, porque no hay, es que plan no hay dinero. B. Porque SIDA, que no hay ha dinero, sido que una la fuente medida. Se seca. Yo, claro, Verónica, que la fuente se seca porque pues no hay ingreso. Pues claro. Pero eso es culpa de Pedro Sánchez, de la de que no hay ingreso. Porque han sido medidas cortoplacistas. ¿Qué está medida muy bien, cortoplacista, pero tú aparte de los ERTE tienes que tener plan B, plan C, dime y reactivar toda la economía, Verónica, hablar con los autónomos, hablar con los empresarios, Verónica, y tener otras dime medidas. Donde no va a haber, escúchenme. Dime la alternativa. Escúchenme. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Céntrense. No, donde no va a haber plan B, Lázaro, escucha. Donde no va a haber plan B es en el municipio de Arico. Vale. Y esto yo lo digo porque ahora tenemos que hablar de el expediente sancionador que se ha abierto por una acampada ilegal en el término municipal de Arico, en el paraje de Abades. Saben ustedes que había un proyecto de construcción tremendo allí, que entre otras hubo una moción de censura en Arico, y al final todo esto se ha quedado paralizado. Bueno, pues yo esto se los cuento porque estamos haciendo un recorrido medioambiental, sobre todo en el sur de la isla de Tenerife, y sobre cómo tratamos nuestro litoral, y resulta que no solo lo maltratan empresarios o políticos, personas que no son habituales del camping, hacen de las suyas en zonas como Abades, y han dejado restos de cimentación, escombros, basuras, estas cosas, porque siguen sucediendo. ¿Qué valoración hacemos de todo esto? Tenían conexiones para las caravanas que no estaban. Exacto. Y cobraban. Pero los campistas organizados y asociados se están desmarcando absolutamente de esto. Ellos dicen que no, que esto no tiene nada que ver con ellos, y apuntan a otras razones y a otras personas que no son campistas de la isla de Tenerife, los que se dedican a hacer suelos de cemento en espacios naturales, etcétera, etcétera. Y luego a dejar a todos los escombros allí. ¿Protestamos por esto o no? Por supuesto que protestamos, y además el ayuntamiento creo que está haciendo un gran trabajo. Creo que ha sancionado a 500, me pareció leer, entre campistas y caravanistas. Por supuesto, es lo que tenemos que hacer, porque todos somos responsables, y lo reitero, y agentes educadores en esta sociedad, y todos tenemos que proteger nuestro territorio, ya sea empresarios, políticos y también la ciudadanía, la ciudadanía aún más, porque es que entre nosotros nos tenemos que educar y ayudar y proteger lo nuestro y a nosotros mismos. Y yo creo que está haciendo un gran trabajo, porque además no solamente está sancionando, intentando mantener todo limpio, sobre todo el espacio protegido natural, el espacio natural protegido, sino que además está intentando regular. Y que aquella zona está absolutamente degradada desde hace años. Efectivamente. Y yo también pido aquí que también nos manifestemos ante esta situación. Esto también hay que manifestarnos, porque a mí también me encantaría coger un bloque y ponerlo enfrente de la playa. Y yo tengo mi casa enfrente a la playa. O hacerte una cuevita, ¿no? ¿Sabes? O hacerme una cuevita. Estamos en la misma situación que la caleta, determinadas personas, ya sean de aquí o de fuera, vienen a unas costas, se apropian de esas costas, y no solo se apropian de esas cosas, sino que modifican el entorno y además lo perjudican. Y en ese sentido, oye, pues donde todos tienen la misma responsabilidad, y las administraciones tienen que actuar frente a todos con la misma igualdad. Uh-huh. Yo creo que el Cabildo tiene que hacer también ahí un trabajo muy importante y no mirar para otro lado. Y el ayuntamiento está intentándolo regular, pero es necesario, porque además si tú sancionas y echas a gente de ahí, se te va a otras costas. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que esto es un problema que tenemos que solucionar entre todos. Se quejan también del exceso de regularización, ¿no? Y que al final se ha acotado tanto las zonas en las que se puede hacer camping, que al final es inservible, porque no se adapta ni a las necesidades de la gente, ni al final no es nada de improviso, que es lo que suele ser una acampada, ¿no? Lleva demasiada organización, y las personas que en esta isla van en caravana se quejan del daño a la imagen del colectivo que se da por parte de otros campistas. Yo he gestionado mucho hasta circuitos de caravanas, y que además se quedan, de hecho, en carreteras, en Cabildo. Ellos tenían que, meses previos,
solicitar informes y lo hacían de manera legal, ¿me explico? Y no había ningún tipo de problema, porque además tenías que notificar también a los ayuntamientos que pasaban por allí, que se iban a pernoctar. ¿Qué quiero decir? Pues claro que requiere de pero como todo en esta vida, que hay que pedir permiso y después, sobre todo, reubicar, ¿no? Buscar esos espacios y regular para que ellos puedan desarrollar, no solamente los caravanistas, que reitero, que lo hacen muy bien, ¿eh? Muy bien, la gran mayoría. Sino también los que acampan también, que hay muchos también que lo hacen muy bien. Lázaro, guárdate tu opinión sobre esto porque nos vamos al primer corte de Publi en la edición número 30 de Canal 10, de la tertulia de Canal 10 Televisión. Enseguida volvemos con más para hablar de medio ambiente y de Santa Cruz. Lázaro, bueno, una quedaron, cosa, ¿no? Tengo que decirte, quien se siente en el sillón de enfrente de mí acabo siempre cortándolo. Te pasó la semana pasada, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Pero? Así que no creas que es personal. Bueno, enseguida volvemos con más.